Hola, soy Friki. Y yo no soy ni Goku ni Vegeta. Soy el encargado de decirte virgen. Perdiste, maldito Saiyajin. Ya me había burlado del virgen antes que tú. ¡Ya basta! ¡Cállense ustedes dos! ¡No me dejan dormir! O cierran la boca o los destruyo, incluyendo al virgen. ¡Lo sentimos, señor Bills! Muy bien, eso sí. ¡Esos sonidos también me molestan! ¡Coco! Bienvenidos a este nuevo Bloggy Time de Acme 2018, donde les contaré cómo fue mi experiencia en este evento. Todo comenzó la noche anterior. Estuve trabajando toda la noche en el cosplay que iba a hacer, que era de Shiragaki Tamura, de Boku no Pico Academia. Y literal, estuvo complicada su creación. Tuve muy poco tiempo, muy pocos recursos y logré hacer algo. Ese día del evento me fui temprano para el evento. Me fui a las 7 de la mañana para llegar allí a las 8. Estaba agitado, estaba nervioso, estaba preocupado porque yo estaba participando en el concurso de karaoke. Y ese concurso era a las 8 y media y llegué a las 8 y alguito. Entonces yo era como que, ¡ah, puta! ¡Corramos, hijo de puta! Ya estamos llegando al Coliseo Bicentenario. Si pueden ver que estoy gimiendo como perra, es que me vine corriendo porque voy un poco tarde. Va a comenzar el concurso de karaoke y posiblemente quede descalificado si no llego rápido. Una vez llegado al evento, me quedé jodidamente flipado. El lugar de este año del ACME está jodidamente gigante, es enorme. Miren esa mierda, es enorme. Cuando llegué abajo, porque yo era VIP, que la boleta se dividía en dos, VIP y normal. La normal estabas lejos del escenario allí en la verga, en la mierda, y la VIP era un poco más cerca y tenías unas cuantas rifas. Y pues bueno, busqué caras familiares, caras conocidas y no encontré muchas, pero sí encontré. Bueno, acaban de terminar el episodio de Ataque de los Tucanes. Estamos acá en la zona VIP, no allá con la chusma, porque somos quinta clase. Canta, perra. Canta. No son verdaderos putacos. Bueno, ya empezamos a ver lo típico de un evento. Las filas infumables. No sé a dónde mirar, estoy confundido. ¿Me puedes decir por qué no saliste en el Smash? Hola, soy Friki. Hola, guapa. Aquí tenemos a un putaku nivel Dios. Admírenlo, es un ser superior. ¡Débame, perros! Estos señores, es una waifu 3D. De verdad. Porque compito. Es más rico. ¡Ah, putazo! ¡Oh! Entre eso que me ponía el cosplay y miraba cositas que pasaban, llegó el concurso de karaoke. ¡Suscríbete al canal!
Esa era la segunda vez que hacía cosplay. Sí, a pesar de ser tan otaku, no he hecho tanto cosplay como debería haber hecho. Pero bueno, hay gente que hace muchas cosas de una cosa y no tantas de otra. Ponerme ese cosplay fue tan jodidamente difícil. Las manos para pegármelas en el cuerpo, literal, las estaba cosiendo a mano. Entonces cada vez que yo las cosía, algo se desprendía, tanto acá, tanto acá, tanto acá. Y era un estrés enorme. Literal, me tardé como 3 horas haciendo esa mierda. Ese es el puto cosplay más mamón pa' poner que haya me puesto en mi pinche vida. Pero bueno, lo vale, lo vale. Porque se suena. Mientras tanto, poniéndome el cosplay, llegó mi primo y me dijo, viejo, y yo, ¿qué? Existen las grapadoras. Y yo como que, ¡mierda! Después de grabarme esa merga y ya estar chido, fui a ver arriba lo que había. Habían tiendas, como 4 o 5 tiendas, pero había tanta gente que ir a una tienda era inmamable, imposible. Era jodidamente enorme. Yo creo que esa cosa estaba súper mal controlado allá arriba. Pero bueno, era de esperarse en un evento con tanta gente. No sé si en todos es así. Es la primera vez que voy a uno de tanta concurrencia. Hicieron pasarela cosplay. Y después fui a la sala de videojuegos, porque en ese evento había una sala de videojuegos para ir y jugar videojuegos. Pero no había ninguna, literal. Sí había, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque estaba así. Estaba así. Era imposible entrar. Era de suerte si entras. Literalmente, no vi esa sala de videojuegos. Jamás la pude ver. Y eso que intenté ir 6 veces. 6 malditas veces allí. Y no se pudo. Ya tirando para la mediodía, fuimos con mi primo a un concurso de dibujo que hay ahí, porque él es super pro en eso. Dibuja de la verga. Bueno, y aquí estamos en el concurso de dibujo. Dibujo. Primo, destrúyelos, ya tú sabes. Y pues fui por los almuerzos. Salir de ese lugar era jodidamente difícil, porque al mismo tiempo de ese evento eran las ferias de la ciudad y era complicado salir. Así que me tardé literalmente en ir a un maldito Oxxo y volver como una hora. Una maldita hora. Llegamos, me quité el cosplay un rato, porque para los que hagan cosplay, ustedes saben que eso mama, cansa tenerlo puesto. Y más cuando te cubres la cara, eso acalora mucho. Después me lo volví a poner porque iba a ser el concurso de presentación cosplay en el cual estaba inscrito, ¿no? Pero, bueno, eso fue lo peor del evento. Porque fuimos allí, los cosplayers, y nos pusieron ahí, ta 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 ta, prepárense, van a salir. Y era nuestro turno de presentación. Metieron un show.
Bueno, esperamos una hora a que se terminara ese show. Nosotros ahí esperando, sin poder hacer nada. Ahí. Después, bueno, terminamos. Entró otro show y otra maldita hora para esperar. Y nosotros... Incluso me había quedado dormido ahí del cansancio que era esperar y esperar y esperar. Pero bueno, después de esas dos presentaciones fueron las pasarelas cosplay. Hola guapos, estoy con mi primo Juancho. El Saiyajin. ¿Y qué vamos a hacer, Juancho? Vamos a esperar por las rifas y esperar por el pelos parados Cocoon, el vegetal, el marcelito homosexual, el frisbee y al gato. ¿Quién viene al gato? Así que tú eres el legendario Frisbee. Sí. Contemos. Aquí estoy, malditos terrícolas. He venido en búsqueda de ese maldito Saiyajin. ¿Un eres Plankton? Soy Samas. Contemple. Poder de un dios. ¿Tú quién eres, pues? ¿Quieres que revele cómo perdí en realidad mis poderes? Sí, debo hacerlo. Verán, cuando la querida Lily Potter dio su vida por su hijo, quien proporcionó la máxima protección. No pude tocarlo. Era magia antigua. Debiste verlo. Las cosas han cambiado. Creo que se excitó. ¡Toma, tomadita, toma! Soy vos, Blanky. Vengo en paz. ¡Mi nave! A ver, para que me acompañe a probar unos maliciosos discos. Estoy tomando té con María Antonieta de Manita. Claro, claro. Mucho aplauso y nada de pulir. Honra de volver a verlo. Vamos a pasar la divertida, vamos a pasar a todo lado. ¿Cómo dicen aquí en Chile? En México decimos. ¡Vamos a pasarlo chimba! ¡Pasarlo chimba! ¿A poco no es cierto, chicos? En cada ciudad a la que voy siempre me dicen, haz que mi hijo, una cosa así. Ese es el mío. Ese es de la vez pasada, ¿no? Listo, dice así. ¡Es tiempo de FISTA! ¡Es tiempo de fiesta! ¡Entendido!
comer unas arepas aquí, digo, bueno. Sobre el evento de hoy, pues en cosas así generales estuvo bastante bien, pero había sus altibajos. Sí, o sea, como que le faltó, o sea, hubo mucho desmadre. Sí, eso es verdad. De hecho, me duele la garganta por ello. Ah, joder. Pues, bueno, esperar que. Pues era sospechar, o sea, yo con un puta me quedan 3 minutos. Puta, me va a poner a cargar esta mierda. Bueno, también está la zona de videojuegos, no hay que se lo olvidar. O sea, uno quería, digamos, ya después de todos los torneos, uno quería jugar. Y de hecho yo llegué y fui y me dijeron, no, de hecho ya no está libre aquí. Nos vemos. Chao, lárguese. O sea, no así en plan algo grosero, pero igual me dijeron que no se podía y fue muy raro porque comúnmente dejan eso libre. Este fue, creo que el evento en el que más estresado he estado. Pero estuvo bueno, ¿pa' qué? O sea, el evento... estuvo genial, en cierto modo. Todo lo que dijeron que iba a haber, estuvo. Nada se canceló. Hubo un poco una variante entre los horarios y un desmadre por la gente que fue porque había muchísima. Pero al fin y al cabo se pasó bien. Si le tuviera que dar una nota del 1 al 10 sería un 7. Eso sería todo por hoy en este Bloggy Time. Pero antes de acabar, quiero hacer un anuncio a todos ustedes. Amigos de Bogotá, estaré en su ciudad el 11, 12, 13, 14 y 15 de octubre en SOFA 2018. Sí, será la primera vez que vaya a SOFA. Y pues si quieres conocerme, simplemente ve al evento, búscame y con mucho gusto... hablaré contigo, me tomaré fotos contigo y me dará mucha alegría conocerte en persona a ti. Sin decir nada más, putacus depravados del internet, nos vemos en el siguiente video.
¡Sayonara! ¡Joco! Morimos, pum, pum, explosiones. Estamos muertos. Eso ya es de más de 8000.